Sí, lo hemos vuelto a hacer el pasado 7 de noviembre desde nuestras oficinas en Alicante. Aquí exactamente. Nos hemos desplazado hasta Mallorca para la sexta edición del KNX Crossing. Mallorca, una de las capitales del KNX en España, nos acogió en el hotel Palma Belver, donde se reunió más de 150 personas en nuestro evento más multitudinario hasta la fecha, donde nos pudimos reunir con viejos y con nuevos amigos. Los asistentes pudieron disfrutar y aprender con nuestra jornada de formación con temas tan interesantes como el IoT en KNX o tan importantes como la seguridad de tu domótica con KNX Secure. Una oportunidad única para elevar tus instalaciones al siguiente nivel. Gracias a José Miguel Romero, experto en KNX, por estas charlas tan relevantes y formativas. También pudimos ver todas las últimas novedades en el mundo del KNX con la presentación de los últimos dispositivos y las mejores marcas de la mano de Stefan Erasmus, quien también nos contó las infinitas ventajas del Evolution BMS y por qué es de las mejores opciones para gestionar y monitorizar de manera fácil y eficiente tu instalación. En esta ocasión no tuvimos ni uno ni dos, sino tres colaboradores fantásticos. Ismael Carneros, de Idero, nos contó las novedades que trae Idero y por qué es de las mejores opciones en cuanto a displays y controladores de estancias. La Idero Verso Indoor sigue siendo la protagonista con actualizaciones y mejoras constantes. Una vez más, tenemos a Javier Moreno y a Cristian Manges de parte de Control4 para contarnos las infinitas posibilidades de lo que este sistema es capaz. Control multimedia para convertir tu vivienda en un auténtico cine. Y por último, y más importante, MDT, presentado por Fátima Poblador para contarnos toda la variedad y la gran calidad de los productos de MDT. Pero no todo es KNX, porque también tuvimos la oportunidad de conoceros y hacer nuevos contactos y nuevos amigos. ¡Ah! Y se me olvidaba, la comida que tuvimos, todo un lujo. Así que lo único que nos queda decir es muchas gracias a todos, a los que pudisteis venir y a los que no. Sin vosotros, esto no sería posible. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como lo hicimos nosotros y nos vemos en el siguiente KNX Crossing.